Bueno, estamos promediando ya el tercer año de ejecución del proyecto, ese es el tercer año, y bueno, nos hemos propuesto desde el comienzo de la como iniciativa reunirnos periódicamente para ver el avance de cada uno de los grupos. En este proyecto intervenimos distintas instituciones ligadas al INTA y a las facultades de agronomía veterinaria, de las carreras de ingeniería agronómica y medicina veterinaria. Y bueno, en este proyecto participan la Universidad de Córdoba, la Facultad de Agronomía, el INTA Manfredi, Marco Juárez, la sede de INTA Marco Juárez, nosotros como Universidad Nacional de Río Cuarto, en ambas carreras, Villa Mercedes, el INTA de Villa Mercedes, el INTA de La Pampa y la Facultad de Agronomía de La Pampa. Estamos trabajando en la producción de forraje vinculada a restricciones edáficas, hídricas o restricciones climáticas. Entonces abarcamos un poco esa temática. ¿Y cuáles son las actividades que se han realizado durante estos 3 años? ¿En qué estado está el proyecto? Bueno, este proyecto de alguna manera prevé la financiación de las actividades, pero fundamentalmente tiene la posibilidad de convocar a becarios, estudiantes de agronomía de cada una de las facultades que participamos. Y bueno, ya tenemos dos tandas o dos grupos que ya han trabajado, es decir, por año, la convocatoria abarca cuatro becarios. Entonces, un poco el trabajo está centrado en la formación de recursos humanos y en generación de información a través de los proyectos de desarrollo de cada uno de los becarios en cada una de las sedes que te mencioné al principio.